La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer una guía para los connacionales que viven en los Estados Unidos. Esta información consta de 6 pasos para que los mexicanos sepan actuar en caso de detención migratoria. Como primer paso, la familia debe elaborar un plan de emergencia. Esto considera, en caso de que los menores nacieran en los Estados Unidos, deben acudir al consulado para registrarlos como mexicanos. El segundo es investigar la documentación que se debe llevar siempre a la mano y siempre tener una copia de esta en un lugar seguro. El tercer paso que usted debe seguir para orientación migratoria es acercarse al consulado. Ahí cuentan con abogados especializados en el tema de migración. Cuarto, en caso de que las autoridades lleguen a su casa, la forma de actuar es que no abra la puerta. Es muy importante, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, mantenga la calma, no huya, no revele su situación migratoria. Pregunte la razón a la que acuden a su hogar y solicite un intérprete en caso de que sea necesario. No olvide pedir la orden judicial, ya sea de arresto o registro. En caso de que la lleven, pida que la muestren por la ventana y verifique que el documento tenga su nombre, dirección y firma del juez. Si no tienen orden judicial, puede negarse a dejarlos entrar. Como quinto paso a seguir, en caso de que las autoridades ingresen sin la orden de arresto o registro, ponga atención. Actúe cortés. Solicite nombres y números de placas. Dígales que no da el consentimiento para que se realice el registro. El sexto, en caso de que las autoridades lo detengan, siempre guarde silencio. No revele su situación migratoria. Pida hablar a su consulado de México. Comuníquese con un abogado. No firme ningún documento. Solicite un intérprete y derecho a fianza. No mienta y tampoco entregue documentos falsos. Estos son los 6 pasos que la Secretaría de Relaciones considera oportunos, pero en caso de solicitar más información, puede llamar al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, la cual opera las 24 horas del día, y puede llamar desde los Estados Unidos o México. Ode del Pino, Azteca Noticias.